Entonces, este va a ser nuestro taller de búsqueda de información en Internet. Eh, como bien lo habíamos dicho, va a ser una sesión voluntaria para aquellas personas que quieran ampliar su conocimiento y está un poco dedicada a las personas que son y van a ser docentes y también que quieran dedicarse al área de la investigación. Entonces, eh, va a ser una pequeña introducción nada más. Eh, yo quiero que ustedes se queden con muchas más ganas de investigar y que puedan echar mano de todas estas estos recursos que hoy vamos a estar mirando eh, en el área de la investigación en internet gracias Rebeca eh, tenemos un problema cuando hacemos una búsqueda eh, en internet generalmente el problema que tenemos es que tenemos una exagerada cantidad de información entonces, tanto el docente como el investigador tienen que echar mano de unas herramientas de, de filtrado como para poder seleccionar eh, una cantidad que pueda, que pueda manejar. En ese sentido, eh, en este caso, el, la, exagerada, la exagerada cantidad de información que tenemos, al cual tenemos acceso todos desde cualquier navegador en un teléfono, por ejemplo, en la computadora, hace que nos preguntemos cuáles de esas informaciones son las que realmente valen la pena, cuáles son las más actualizadas, cuáles son las que tienen base científica. Y también hay un fenómeno muy interesante que es bueno que, que lo analicemos, que es el fenómeno de las fake news, ¿verdad? Que es la, el conjunto de información falsa, que lo que hace es... A través del sensacionalismo, busca que la gente se conecte, que haga clic y que navegue en ciertos tipos de, de sitios. Porque sabemos que algunos tipos de publicidades justamente cobran eh, en la medida que la gente va haciendo clic en ellos. Entonces, es una estrategia: las noticias falsas son una estrategia para hacer que la gente eh, consulte ciertas páginas que tienen, eh, en este caso, dudosa fuente de información. Entonces yo les quiero preguntar a ustedes, normalmente cuando van a buscar una información en Internet, ¿cuál es la estrategia que hacen para poder eh, seleccionar una fuente de información? Cuando ustedes buscan sobre un tema, vamos a suponer que eh, van a buscar para hacer un, para... Eh, Empezar a trabajar el contenido de una clase o de un proyecto. ¿Cómo hacen ustedes para poder seleccionar entre esos miles de millones de resultados que, que salen en el navegador? Quiero escucharlo un poco. Pueden participar porque esto es totalmente libre, acá no se evalúa nada. Así que yo les, les agradecería que sea un conversatorio. Profesor. Habitualmente los enlaces que, que más visita o que más clics tienen los algoritmos de los buscadores son los, que, los primeros enlaces que te tira con cada búsqueda. Y yo te pregunto entonces, Hernán, eh, ¿esos primeros resultados son los mejores, son los más idóneos o no siempre? Según, según tu experiencia. No, no siempre, porque eso habitualmente pueden ser enlaces eh, de, de, de búsquedas fallidas, digamos, ¿verdad? Pero sí. no siempre son los ideales. Exacto. Porque esos son los que más clic tienen, nomás según los algoritmos de búsqueda. Ahí está. Justamente hablamos del fenómeno de las noticias falsas, ¿verdad? Que lo que hacen es hacer que la gente se dirija a ese lugar eh, a, a través de informaciones sensacionalistas y con eso consiguen una cantidad mayor de clics. Y eso no quiere decir que ese sitio específicamente sea eh, un sitio que tenga una información confiable. ¿Alguna ¿Profesor? otra persona? ¿Sí? sí, yo quería nada más acotar también eh, en base a lo que comenta el compañero que uh -huh. eh, los primeros resultados, además de que a veces son por clics, eh, también muchas veces son, son páginas eh, cuyos dueños pagan para que Google los, eh, los arroje como primeros resultados. Uh -huh. esa, esa podría ser también una opción aparte de los clics, porque de hecho existe la posibilidad de a través de una empresa de, de marketing o de... de de estrategias de marketing de pagar para que la empresa o la página esta figure entre entre las primeras entre los primeros resultados. Mm, excelente, gracias Clara. Entre, entre ellos tenemos los Google Ads, ¿verdad? Que uno justamente paga para estar entre las primeras eh, los primeros resultados que se puede hacer eh, un negocio, una especie de publicidad que se hace eh, que, que lleva ese tipo de resultados. Bien, entonces... Eh, ¿Qué hacemos ante esta situación? En, en el ambiente virtual, este, es, este fenómeno de tener un exceso de información se denomina infoxicación, o sea, una intoxicación de tanto contenido. ¿sí? Y no solamente la cantidad de contenido, sino el tipo de contenido. Nosotros vemos que cuando hacemos una búsqueda de un tema, tenemos todo tipo de resultados, ¿verdad? tenemos eh, resultados de páginas personales, de blogs, de redes sociales, de um, publicidad, de, 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 de todo tipo. Entonces, ¿qué hacemos frente a esta situación? Entonces, eh, esto quiero, quiero unir un poco con este, este concepto tan importante que estuvimos hablando, que es el nuevo rol del docente que... Eh, ante, ante esta situación de, de que hay tanta información disponible. Recordemos que anteriormente el docente lo que hacía era concentrar la información en él mismo. ¿sí? Entonces el docente era como la fuente de conocimiento que tenía que trasvasar ¿verdad? a sus alumnos. ¿Por qué hoy no es posible esto? Simplemente porque la cantidad de información no lo permite. es es tan importante, tan grande la cantidad de información que no hay ninguna persona, ningún cerebro capaz de almacenar toda esa información. Entonces, el nuevo rol del docente, ¿cuál es? Justamente el de navegar, seleccionar, elegir cuáles son las fuentes de información más, más buenas, ¿sí? dependiendo de para qué va a utilizar. Entonces, el docente hoy en día se... se convierte en lo que se llama un curador de contenidos. ¿Qué es el curador? El curador es el que va a filtrar y una vez filtrado va a clasificar el contenido para poder utilizarlo de acuerdo a las actividades que va a ir realizando. ¿sí? Entonces, en este sentido, eh, esta es la, la, la explicación que quiero hacerles, que, que quería darles para poder comprender un poquitito esta, este fenómeno. Entonces, voy a tratar de que la, la, el taller sea muy, muy práctico y vamos a hacer algunas prácticas. Si por ahí hay gente voluntaria, me encantaría. Si hay gente que quiera, eh, por ejemplo, hacer un, una búsqueda sobre algún tema específico, podemos probar hacerlo ya con, con el tema específico. Si hay alguien que está haciendo algún trabajo. Quiere hacerlo, puede levantar la mano y, y practicamos. Bueno, lo que yo tengo acá es un buscador eh, normal, común y silvestre. En este caso, el Google Chrome. Hay varios tipos de buscadores. Está el buscador... Eh, Mozilla, que es bastante conocido, también el Firefox eh, y después el buscador del, digamos, el navegador de, de todo lo que es el mundo Mac, ¿verdad? El Safari. ¿verdad? En casi todos las funciones son similares. Entonces cuando nosotros hacemos una búsqueda, eh, generalmente voy a hacer una búsqueda temática ya que nadie se anima a, a dar una, un ejemplo, yo voy a hacer una búsqueda de un tema de mi área de manejo, ¿verdad? Eh, por ejemplo, educación. Si yo solamente busco la palabra educación, voy a tener el siguiente problema. Vamos a mirar un poco los resultados de mi primera búsqueda. Y tengo 661 millones de resultados. O sea, es una cantidad ridículamente alta que no me va a ayudar a, eh, a buscar o a encontrar lo que yo estoy queriendo. Ahora les pregunto a ustedes: según el ejemplo que yo acabo de utilizar, ¿cuál sería el error de mi búsqueda? Vamos a ver si alguien puede ayudarme en este sentido. Profe, yo. Sí, dale, Yanina. Decime. Yo creo que es muy ambiguo, que es muy corto, tipo el, solamente una palabra clave. Eso, muy bien. Entonces acá vemos la primera estrategia que el docente o el buscador o el investigador debe saber, las palabras clave. ¿sí? Es muy importante que manejemos las palabras clave para poder justamente combinarlas. Entonces, vuelvo a preguntarles otra vez a ustedes, ¿cómo se combinan las palabras clave? No, profesor, yo no sé cómo se combinan. O oh, no entiendo la pregunta. No, no, está bien. Yo quiero que alguien, si sabe, me lo diga nomás. Ah, bueno. Puede ser con, con asteriscos o puedes poner entre comillas también ciertas palabras clave, profesor. Uh -huh. Sí, puede ser, puede ser. Eh, anteriormente se utilizaban los que se conocían como operadores boleanos que eran unas palabras en inglés que nos ayudaban a unir a las palabras ¿sí? hay tres operadores boleanos que yo les quiero mencionar quería ponerle una presentación pero va a ser muy largo yo prefiero ir a la, a la práctica el primer operador boleano es la palabra AND a en inglés que quiere decir y este operador booleano lo que hace es unir las palabras clave. Sí. El segundo operador booleano es la palabra or. Sí. Que quiere decir o. Este operador booleano lo que hace es buscar las palabras, vamos a decir, separadamente. Y el tercer operador booleano sería la palabra not, que es n o t, todas en inglés siempre. Que lo que va a hacer es excluir la palabra que yo no quiero encontrar, okay, la, la que quiero separar. ¿sí? Entonces, anteriormente en un navegador yo tenía que escribir, por ejemplo, voy a poner una segunda palabra: educación superior. ¿sí? Ahora ya tengo dos palabras clave. ¿okay? Dos, y no, no, no me estoy equivocando, no son palabras claves. Es palabra clave y cuando se pluraliza son palabras clave, llave, palabras clave. Entonces, fíjense cómo de 660 millones, al combinar dos palabras clave baja una sexta parte, muchísimo baja, igual sigue siendo mu mucho el resultado, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasó acá? Como dijo el compañero recién, lo que acabamos de hacer es decirle al navegador que mezcle que mezcle dos palabras clave, educación y superior. ¿Sí? Mezclo esas palabras clave. Entonces, esto vendría a ser más o menos como lo siguiente. Vamos a suponer que mi primer concepto de educación es este. ¿Bien? Educación y vamos a suponer que el segundo concepto que es superior es este. Uy, ahí. Cuando yo mezclo dos palabras clave o más palabras clave, porque vamos a ver después, ¿qué es lo que yo hago? Yo estoy señalando que se que me dé el resultado de la mezcla de estas palabras. Eso qué quiere decir que voy a tener el resultado de la mezcla de ambas palabras. Este sentido aquí donde estoy poniendo corazoncitos, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo uso un espacio, cuando uso una palabra, un espacio, una palabra, yo estoy utilizando de forma automática el operador booleano AND ¿Sí? ¿Qué quiere decir y? Y estoy juntando dos palabras clave y solamente voy a tener el resultado de la combinación de ambas. ¿Sí? De la combinación de ambas. Ahora, vamos a mirar nuevamente el ejemplo que, que anteriormente estuvimos, estuvimos eh, viendo acá y le voy a agregar una tercera palabra clave: educación. Acuérdense, educación solo era 600 y tantos millones. Cuando combinamos educación con superior, fue pues 100 millones. Ahora le voy a combinar una palabra más. ¿Sí? Le combino una palabra más. Entonces, de 100 millones, ¿a cuánto bajará? 17 millones. De 100 millones pasó a 17 millones. Imagínense. La, lo enorme que hemos bajado la cantidad. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de hacer nosotros? Tres palabras clave. Acuérdense, educación superior Paraguay. ¿Qué es lo que nosotros acabamos de hacer ahora entonces? Voy a borrar acá esto. Lo que acabamos de hacer entonces es... Mi primera palabra clave, educación. Mi segunda palabra clave, superior, ¿verdad? Y mi tercera palabra clave, Paraguay, ¿sí? Tengo tres palabras clave. Entonces, a partir de acá, ¿qué es lo que voy a conseguir? Voy a conseguir el resultado únicamente donde se combinan estas tres palabras clave. ¿Qué quiere decir eso? Que va a quedar afuera todo lo que no se combinen con estos tres conceptos. Por eso, la primera estrategia de búsqueda es la búsqueda por palabras clave. Entonces, yo les pregunto a ustedes: ¿cuántas más palabras clave yo vaya utilizando aquí? Y utilizando, obviamente, el operador booleano AND. Eh, voy a tener menor cantidad, atiende la pregunta, a mayor cantidad de palabras clave, mayor o menor cantidad de resultados. Menor, menor, menor. Menor, exacto. ¿Eso es bueno o no es tan bueno? Y creo que sectoriza la búsqueda. En este caso ah, es bueno sí, porque es lo que, lo que estamos bien. viendo es acotar la búsqueda, ¿verdad? Justamente porque ahora no estamos con el problema de falta de información, tenemos exceso de información, ¿sí? Bueno, entonces como ustedes podrán ver aquí nosotros tenemos 17 millones de resultados, tenemos muchísimas, eh, acá tenemos páginas web, ¿verdad? Acá tenemos la sección Imágenes relacionada a Educación Superior y podemos hacer nuevamente un filtrado por tipo de imágenes. Esto es solamente para que vean. Acá tenemos, por ejemplo, imágenes referentes a CONE, Foro Internacional, Ley, Ensayo, Evaluación. Cada una de estas etiquetas va a, va a tener una clasificación diferente de, de imágenes, noticias, mapas, videos. ¿Sí? En, en este caso estamos hablando de la combinación de las tres palabras clave siempre, educación superior Paraguay. En el caso de los videos hay 290 mil. Bueno, igual sigue siendo muchísimo. Entonces, justamente para poder paliar un poco este, este problema, eh, voy, voy a copiar esta búsqueda de aquí, ¿sí? Voy a copiar mi búsqueda y lo que voy a hacer entonces, voy a irme a un sitio que seguramente muchos de ustedes ya escucharon hablar. También hay otros sitios de búsqueda, pero hoy vamos a centrarnos un poco en este sitio de búsqueda en particular y vamos a conocerlo un poco más de cerca. El famoso Google Académico. Entonces, ¿alguien conoce para qué funciona o qué tipo de eh, cosas podemos hacer en el Google Académico? No, profe, yo no conocía. Yo les voy a pasar ahora, igualmente, para que puedan hacer después la, les pido que guarden la, ¿cómo se dice? El, el link, les paso aquí por el, por el chat. Igual voy a dejar debajo del, de la grabación de la clase en el aula virtual, así que no se preocupen. Bueno, el Google Académico, ¿alguien, ¿alguien puede decir lo que es el Google Académico para que no esté acá yo aquí, eh, acaparando toda la, la conversa? Profesor. Sí. El Google Académico, tengo entendido que es una, un buscador que se centra exclusivamente en, en centrando todas las bibliotecas digitales del mundo para, para los artículos. Una... Exacto, gracias. Justamente es un sitio en donde solamente vamos a encontrar información indexada. ¿Qué quiere decir indexada? Indexada proviene del vocablo inglés que quiere decir index, que significa un índice. O sea, es una información que en algún lugar del mundo, como dice el compañero, está clasificada, ordenada y es recuperable. Entonces, eso le lleva a convertirse en una información científica. Eh, como ustedes ven, es un, un producto de Google, pero centrado exclusivamente a lo que es, el, eh, digamos, el área de la educación y la investigación. Entonces, yo voy a pegar mi misma búsqueda. Se, educación Superior Paraguay. ¿sí? Voy a pegar mi misma búsqueda. Para eh, ver la diferencia, acuérdense que nosotros tuvimos en la última búsqueda en el Google Normal, en el buscador de Google Normal, tuvimos un resultado último de 17 millones, cosa que es eh, eh, inmanejable, ¿verdad? Vamos a mirar un poco ahora en el Google Académico, vamos a hacer esta búsqueda con estas tres palabras clave, a ver cuánto es la diferencia. Entonces, de, de, del buscador normal que nos llevó a tener 17 millones, ahora estamos teniendo 67 mil. Entonces, acá quedó excluido todas, quedaron excluidas las redes sociales, quedaron excluidos los blogs, quedaron excluidas las páginas institucionales, quedaron excluidos eh, los sitios de publicidad, todos los sitios que no tienen que ver. Con la educación, eh, perdón, con la información científica quedó excluido. Bien, entonces un, prim, un segundo gran filtro que ponemos. ¿Cuál era el primero? Era búsqueda por palabras clave, combinación de palabras clave. Es por eso que es fundamental que nosotros manejemos las palabras clave de los temas que queremos encontrar. ¿sí? Entonces, igualmente, 67 mil es demasiado mucho, ¿verdad? Eh, ¿Qué podríamos hacer? Eh, a ver un poco, Cintia Vera, ¿qué podríamos hacer en este caso para bajar esa cantidad de 67 mil? Porque yo no voy a tener tiempo de mirar los 67 mil resultados. ¿Qué, ¿Qué será que puedo hacer? ¿Qué me sugerís que haga? Hola, buenas noches. Sugiero buenas noches. Eh, aument, ver, escribir otra palabra. Bien, excelente. ¿Qué palabra le podrías poner ahí como para complementarle? ¿Una palabra clave más? Universitaria podría ser. Podría ser, sí, porque superior incluye de posgrado inclusive, ¿verdad? Excelente. Ahí entonces, vamos a buscar ahora, vamos a ver a cuánto baja. En la teoría, lo que nosotros estamos manejando ahora es que a mayor cantidad de palabras clave, menor cantidad de resultados. Vamos a ver entonces, de 67 mil a cuánto baja. Ahí bajó a mucho menos de la mitad, ¿verdad? Eh, 30 y algo mil más ya. Igual sigue siendo muchísimo. Entonces, aquí es cuando vamos a empezar a conocer las otras. Eh, herramientas que tenemos para poder bajar el contenido. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer ahora? Nosotros estamos buscando información, entonces lo que nosotros queremos hacer es como si fuese que tenemos un, una, un microscopio y vamos a hacer un, un zoom, ¿verdad? Vamos a tratar de que la lupa eh, se acote, o sea, que la búsqueda se acote exactamente a lo que yo quiero. Entonces, para eso tenemos los demás filtros y que, que ahora vamos a mirar dentro de estos estas tres rayitas que está aquí al lado de donde dice Google académico se abre el, el menú y en la penúltima opción dice búsqueda avanzada y vamos a mirar algunas de las herramientas esta primera herramienta que dice con todas las palabras justamente es para poder combinar las palabras clave en este nivel de aquí estamos buscando con eh, o estamos operando con el operador booleano and o sea, y la combinación de palabras. La segunda herramienta eh, vendría a ser, dice, con la frase exacta. Esta segunda herramienta es solamente para los casos que ustedes tienen, por ejemplo, un trozo de texto famoso. Tenemos una, una fotocopia, tenemos un, un pedazo de libro que no sabemos de dónde salió. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es copiar exactamente. Un párrafo o un medio párrafo o parte del texto aquí para ver si podemos encontrar ese material. Para eso sirve este, este filtro que dice con la frase exacta. Ahora vamos a mirar eh, la tercera función que dice con al menos, con al menos una de las palabras. ¿sí? Eh, aquí arriba decíamos operamos con el buscador. Con el operador booleano AND, o sea, combinar. Si nosotros cambiamos eso acá, vamos a acordarnos antes de, de hacer esto que tenemos casi 40.000 resultados. 40.000 resultados, ¿sí? Vamos a acordarnos de eso para hacer la comparación. Ahora yo voy a mover esto acá, voy a traer con al menos una de las palabras. Con al menos una de las palabras. Y voy a hacer una búsqueda nuevamente. ¿Qué va a pasar? Tengo 5 millones de resultados. Vamos a ver si alguien me puede decir qué pasó acá. Vamos a ver si merendaron. Y se multiplicaron, profe, porque Busca son muchas palabras. ¿Y ¿Por qué? Porque yo lo que quiero que me cuenten por qué se multiplicó así. Ahora se están haciendo las búsquedas con cada una de esas palabras. No es solamente una búsqueda, sino son cuatro en total. Entonces, ahí el, los resultados en, en, esta, en esta búsqueda. Exacto. ¿Qué es lo que hicimos nosotros ahora? Hicimos lo siguiente: le pedimos que busque todo de educación, le pedimos que busque todo de superior, le pedimos que busque todo lo relacionado a Paraguay, y ahora introdujimos una tercera categoría que es. Vendría a ser universitaria. Entonces es una suma. ¿Una suma de qué? Una suma de esto, más esto, más esto, más esto. Por eso se multiplicó, Janina. ¿Viste? Porque nosotros estamos sumando lo que encontramos por separado. Entonces les pregunto: ¿para qué me sirve esta herramienta? de buscar por separado. Y ahí fíjense que tenemos automáticamente, yo no puse la palabra OR, automáticamente al usar ese filtro me separa con la palabra OR, que es el segundo operador booleano. ¿Para qué me sirve entonces la búsqueda por separado cuando tengo poca cantidad de información? Algunas veces yo combino las palabras y no encuentro información combinada. Entonces tengo que buscar por separado. Hay algunos temas que son muy difíciles de encontrar. Entonces, en esos temas muy difíciles de encontrar, ¿qué es lo que yo necesito hacer? Expandir la búsqueda. ¿Qué yo voy a utilizar para expandir la búsqueda? El operador boleano OR. O si es que me voy a manejar aquí con el filtro de búsqueda avanzada, con al menos una de las palabras. Cuando yo tengo mucha información y lo que quiero es reducir las palabras, voy a utilizar el operador boleano AND aquí arriba donde dice todas las palabras y voy a hacer la búsqueda ahí para combinar esas palabras clave. ¿Sí? combino esas palabras clave para reducir al máximo posible los resultados porque quiero llegar a una cantidad que pueda llegar a leer. Porque hasta 100 si pongo es mucho, no, no voy a leer 100, 100 fuentes. Ahora, aquí quiero hacer una pausa y hablar un poquitito del concepto de fuente de información. La fuente de información es cualquier tipo de material que me pueda dar acceso a, a datos, eh, que en este caso le decimos fuente científica a los datos que son recuperables, comprobables, verdad, que están relacionados a un, a un index, a un, a un, eh, eh, a un catálogo, ¿sí? generalmente pueden ser libros, eh, artículos científicos, revistas científicas, pueden ser tesis. Entonces, eh, cualquiera de estas pueden ser fuentes de información. ¿Sí? Fuentes de información. Cuando nosotros hablamos de una fuente de información, entonces, eh, quería también aquí mostrar, antes de continuar con los filtros, mostrar algunas eh, funciones. Un poco... Ahí está lo que nosotros tenemos acá en azul vendría a ser el nombre de la fuente, sí. Eh, como es un link, al hacer clic encima se va a abrir eso. Entonces ahí tenemos esa primera fuente vendría a ser la educación superior universitaria argentina, eh, situación actual en el contexto regional. ¿Por qué dice Argentina y nosotros hablamos de Paraguay? Porque probablemente dentro de este texto se menciona a Paraguay también. ¿sí? Entonces por eso también está acá esta información. Pues vamos a buscar cómo eh, filtrar aún más. Segunda, segundo dato importante. Debajo, en verde, tenemos la, los datos filiatorios. ¿Qué son los datos filiatorios? Los datos de los autores ya sean personales o institucionales. En este caso, esto está, en, digamos, en el formato en donde tenemos el nombre en, con la inicial y los dos apellidos. Entonces, el primer autor sería N. Fernández Lamarra, el segundo autor sería C. Pérez Centeno y la tercera autora sería M. Marquina. Otro dato que aquí tenemos es el año. 2018, otro dato que aquí tenemos es la biblioteca en la cual se hospeda este material. Aquí en negro tenemos un pequeño resumen de, de lo que trata este material para eh, ver si es que vale la pena entrar a revisarlo o no. Aquí tenemos, en estas comillitas, tenemos un secreto muy importante porque generalmente nosotros nos peleamos. Cuando hacemos investigación, ¿cómo citar? ¿Verdad? Es todo un misterio porque hay, eh, el formato APA tiene una forma de citar, el formato Vancouver tiene otra forma de citar, el formato MLA tiene otra forma de citar. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos cómo se tiene que citar este material en APA. Nosotros que estamos en educación casi siempre utilizamos APA. Entonces, es copiar y pegar en la bibliografía directamente. ¿Ven ahí? Esta es la forma automática, ustedes no tienen que estar cargando a mano. Esta otra casillita de acá, de aquí al lado, lo que nos está mostrando es cuántos artículos citaron esta fuente. Entonces, esta estadística nos dice de que un artículo digamos, importante, va a tener una alta cantidad de citas. Mi pregunta ahora para ustedes es, ¿a mayor cantidad de cita, mayor cantidad de, mayor calidad del artículo? ¿Es directamente proporcional? ¿Por qué lo sería, profe? Podría ser. Pero les voy a comentar un caso. Unos años atrás, no recuerdo exactamente el año en el que pasó, eh, un, algunos de ustedes seguramente escucharon que hubo una publicación en Lancet en donde se, eh, se vinculaba a la vacuna SPR con la aparición de cuadros de eh, eh, trastornos del espectro autista. Con el tiempo, estos estudios se... Eh, digamos, eh, demostraron que, que, no, que no no correspondían, y ocurrió con, con los autores algo que en investigación se llama retractación. ¿Qué es la retractación? La retractación es cuando se demuestra que un estudio científico no es tal, y se hace como una, una fe de ratas en donde se dice que ese artículo fue retractado. ¿Sí? Fue retractado. Entonces, ¿qué pasó? Ese artículo retractado fue utilizado masivamente para demostrar que fue un estudio mal hecho. Entonces, la cantidad de citas que tiene es inmensa, pero no porque es bueno, sino porque es un artículo muy polémico. Entonces, no siempre a mayor cantidad de citas, me mejor calidad del artículo, pero es un indicio interesante cuando tengo, por ejemplo, dos, tres fuentes. Y quiero eh, priorizar alguna para leer, entonces sí, en ese caso puedo, puedo ir por la que tiene mayor cantidad de citas para ver por qué está siendo citado. ¿sí? Entonces, no se engañen, se puede usar como un indicio, pero no es directamente proporcional. ¿sí? Después tenemos otra, um, otra herramienta aquí al lado que se llama artículos relacionados. Artículos relacionados es una herramienta muy interesante en el caso de que tenga muy poca información al respecto. Algunas veces me cuesta mucho encontrar y encuentro uno o dos nomás. Eh, o tres fuentes, y, y eso para escribir un artículo o para, para poder hacer una tesis es muy poco. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a entrar a artículos relacionados y me va a llevar a una búsqueda que está relacionado con este primer tema va a ser una búsqueda por el nombre, por palabra clave y por eh, autor nuevamente, algo muy similar. Entonces esto me puede ayudar grandemente a buscar otros artículos que tienen que ver con, con, este mismo, con esta misma fuente que estoy, con el tema de esta fuente que estoy trabajando. Y por último tengo, dice, las versiones. ¿Qué son las versiones? son las bibliotecas en donde está publicado esta, eh, esta fuente. Muchas de las revistas, por ejemplo, la revista eh, de salud pública del Paraguay, donde yo estoy como editora adjunto, eh, está esta revista en cuatro repositorios. Lilacs, de la OPS, está en Cielo, está en Redalix y en PubMed, creo que sí. Eh, no, en medline entonces en, estos, en, estos, en estas cuatro bibliotecas virtuales está, está publicada la misma revista. Entonces aquí en este caso de la revista que yo mencioné va a decir las, dos, las cuatro versiones. O sea esto tendría a ser la cantidad de bibliotecas en donde está publicado. También es un indicio, cuanto mayor es la indexación. Cuando una fuente está indexada a muchos sitios, entonces quiere decir que la información es muy buena, porque cada sitio en donde se indexa, está, por ejemplo, tiene unos criterios diferentes. Entonces, quiere decir que una revista que es muy seria y que cumple con estándares muy importantes de indexación, a mayor cantidad de, de versiones o de bibliotecas a las que pertenece, mayor posibilidad de que sea de mejor calidad la información también. Este es otro indicio del que pueden eh, apoyarse para elegir una fuente. Bueno, decíamos igualmente entonces 39 mil resultados, demasiado mucho, vamos a seguir utilizando los filtros. Entonces, para recordarnos, vamos a repasar, para recordarnos, con todas las palabras, combinación de palabras clave, ¿sí? Eh, operador booleano AND. Con la frase exacta, búsqueda, con búsqueda textual. En el caso que yo tenga un pedazo, un trozo de texto que no sé ni quién escribió, entonces puedo buscar aquí. Copio y pego aquí exactamente, entonces va a buscar a ver dónde está. Con al menos una de las palabras, búsqueda por separado para aumentar la cantidad de resultados. Y aquí viene el último operador booleano. El NOT. Que es sin las palabras. ¿Sí? Sin las palabras. Entonces, ¿para qué les parece que es este, este filtro? Les escucho. Para excluir ciertos ser. criterios. ¿Sí? Para excluir y para qué más? ¿Alguien me puede dar un, un criterio para excluir una búsqueda aquí? Usando siempre estas palabras clave, vamos a usar educación superior universitaria Paraguay. ¿Qué palabra puedo usar para excluir? Puede ser posgrado. Por ejemplo, si queremos excluir eh, toda la educación superior que no sea de posgrado. Por ejemplo, nuestra búsqueda quiere centrarse solo en grado, ¿verdad? Sí. Entonces yo voy a poner posgrado, ¿verdad? Podría poner, por ejemplo, también maestría, ¿verdad? Podría poner también doctorado. Público o privado también puede ser. Público o privado. Vamos a suponer que yo estoy haciendo esto, quiero del área pública. Entonces también podría excluir privado o privada. Bien, entonces yo acá pongo una colección de palabras que van a hacer que salgan. Entonces yo les pregunto, al aplicar este filtro NOT, vamos a tener menos o más resultados. Menos. Menos, menos resultados. Acordémonos que acá estábamos teniendo, creo que 17, ¿cuánto era? 17.000 creo que era. Vamos a ver ahora a cuánto llegamos. 12.000, sigue bajando. Igualmente sigue siendo mucho. Vamos a ir viendo qué podemos hacer al respecto. Bien, entonces ya manejamos los principales filtros de búsqueda. Y ahora vamos a tener el, el que yo considero la frutillita de la torta, porque creo que es el que tiene mayor peso de todos los eh, filtros. Es este filtro que normalmente está seleccionado en todo el artículo, pero que yo puedo seleccionar en el título del artículo. ¿Para qué les parece que sirve este filtro? Yo quiero que usen un poco su intuición porque la intuición es una de las capacidades que tenemos que desarrollar para poder hacer este tipo de búsqueda. Eh, profe, podría ser lo que nos pasaba recién que salía sobre la educación superior en Argentina. Entonces, como que ese resultado, por ejemplo, ya no va a estar. Uh -huh. Excelente. ¿Por qué? Porque Paraguay habrá estado mencionado adentro, pero yo claro. solamente ahora voy a buscar en el título. Si yo busco, hago esta búsqueda en el título, probablemente... Eh, sea mucho más exacta la búsqueda todavía, pero tenemos una desventaja, que si ponemos demasiados filtros y ponemos en el título del artículo, probablemente la búsqueda me salga sin nada. Entonces, cuando me sale sin nada, tengo que ir eliminando las palabras clave hasta volver a tener resultados, ¿se entiende? Entonces, ahora lo que voy a hacer es una un cambio a en el título del artículo y voy a volver a hacer una búsqueda. Y tengo 10 resultados. Entonces les pregunto a ustedes, ¿esto se puede ver ya? ¿Se puede ver 10 resultados? Sí, ya se Perfectamente. puede ver. Perfectamente se puede ver 10 resultados. Bien. Entonces, hemos pasado por varias estrategias de búsqueda. La primera fue el uso de palabras clave. ¿Sí? La segunda es la combinación de las palabras clave. ¿Sí? La tercera es el uso de los, de los operadores booleanos que hoy en día ya no se usa más and or eh, not. Lo que se usa es est estos filtros, pero yo quería explicar lo de los operadores para que veamos de dónde viene eso. Y también podemos hacer, en el caso de que tengamos mucha información, por ejemplo, me dice mi... Eh, la institución donde yo estoy me pone como política de publicación que tengo que usar eh, materiales de no más de 10 años de publicación. Entonces, para eso también tengo aquí al final una ventanita de tiempo, en donde yo puedo poner los límites inferior y superior de tiempo, o el, la ventana de tiempo donde quiero buscar. Entonces, si a mí me dice mi requerimiento que tiene que tener 10 años de busque, de, perdón, de, de publicación, entonces, ¿dónde voy a poner el año? ¿En el límite inferior o en el límite superior? Parece que no me rendaron. Y para mí que primero es 2010 y en el otro mm -hmm. 2020. Pues. Sí, 2010... Y aquí voy a poner 2020. Bien, esto es correcto. Eh, voy a hacer un poco esta búsqueda. Vamos a ver si, si baja de 10 resultados. Vamos a mirar. Sí, quiere decir que 7 resultados eran hasta anteriores al 2010. Entonces, acá tenemos esta nueva configuración. Fíjense que también aquí a la izquierda tengo el mismo, la misma ventanita de tiempo. ¿Ven? Entonces, aquí yo podría, por ejemplo, dejar esto si yo dejo esto en blanco y le doy buscar le estoy diciendo búscame del 2010 para arriba ¿Sí? si yo no le pongo acá un límite de tiempo superior le estoy diciendo búscame para arriba en algunos casos también porque esto es importante me van a decir pero para qué yo quiero buscar información vieja qué pico me interesa información vieja ustedes sepan que hay hay investigaciones por ejemplo que son investigaciones se llama eh, como es que se llama, investigaciones documentales, en donde lo que se hace es buscar en el tiempo, por ejemplo, lo, los abogados suelen hacer esto para, para comparar la evolución de la jurisprudencia. Entonces, buscan leyes de 5 años atrás, de 10 años atrás, de 15 años atrás, de 20 años atrás, y lo que van haciendo es, van mostrando la evolución de una misma ley. Para eso justamente está esto, porque yo puedo ir poniendo periodos de tiempo donde puedo ir buscando para atrás. ¿Sí? Entonces, de esa manera lo que yo voy a hacer es ir marcando espacios de tiempo donde puedo ir haciendo esas investigaciones. ¿Okay? Bueno, y aquí simplemente es que yo una vez que tengo estas, eh, estas, estos resultados... La primera recomendación que les hago es no den un clic directamente encima del link. No lo hagan, porque qué pasa si yo doy un clic acá voy a perder mi búsqueda, esta búsqueda de tres. Yo no quiero perder esta búsqueda de tres. Entonces lo que puedo hacer es dar un clic derecho y abrir en una pestaña nueva. Y abajo otra vez, clic derecho, abrir en una pestaña nueva, clic derecho, abrir en una pestaña nueva. ¿Sí? Ahí ya apague, ya Gamaliel. Estábamos escuchando tu, tu micrófono. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Sin perder la búsqueda que está aquí, bien, sin perder esto, abrí yo aquí atrás los tres sitios que les voy a pedir paciencia porque mi computadora es hiper mega lenta. Porque me robaron mi otra computadora. Normalmente yo tenía una computadora más más rápida, pero ahora estoy trabajando con la que tengo. Porque me medio loco de ver al profetic, tiene una cafetera como computadora. ¿verdad? Y bueno, sí. <laughs> bueno, entonces, fijémonos. El primer resultado que es es un ahí dice un book, ¿verdad? Un libro. Vamos a ver si es cierto. Primer resultado acá yo tengo un book. Ven ahí. Un libro, ahí tengo la introducción, ta, 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 ahí está la página 163, algunos libros están eh, abiertos a que se pueda ver todo, algunos libros hay que, eh, hay que comprar y algunos libros solamente unas páginas están de forma gratuita. ¿sí? Entonces, eh, ¿cómo yo hago si quiero citar este libro? Encontré yo lo que necesitaba aquí, encontré, copié, está eso en mi, en mi investigación, ¿Cómo voy a hacer? Camaliel, ya que tenés ahí tu, eh, tu micrófono, decime un poco, ¿Cómo voy a hacer para poder citar esta, esta fuente? Yanina ¿Cómo puedo citar esta fuente? No me acuerdo cómo hiciste para encontrar el formato APA, profe, pero me, me acuerdo de acá. esa forma, con las comillas. Sí. sí, eso, con las comillas. Y ahí tengo sí. los diferentes formatos, voy a elegir el formato APA. Este copio y pego en mi bibliografía. ¿Sí? Así nomás en simple. El segundo resultado fue. Una, vamos a ver qué dice Pensamiento Crítico. Arandú Utic dice: Esta es una revista. Eh, esto dice MIC de Estigarribia es, eh, es la autora. Arandú Utic es la revista en donde se publicó. 2019 es el año y Dialnet es el repositorio, la biblioteca donde está. Entonces, vamos a mirar si es cierto. Vamos a mirar el segundo. Acá tengo. Entonces, generalmente dentro de un repositorio, también quiero que esto interpretemos, dentro de un repositorio no está el documento completito, completito, completito. ¿Qué es lo que yo tengo en un repositorio? En un repositorio tengo los datos para poder reconocer o para poder ver si me va a servir este, este, esta fuente. Entonces, ¿cuáles son los datos que tengo? El nombre aquí, el nombre de la fuente el nombre de la autora, M, ahí ya vemos que M Isabel, ¿verdad? M nomás decía M, M ahí tenemos, Marta Isabel Canese Estigarribia, localización, ahí está el nombre de la revista, y SSN es el número de, del código de la, edición in, de la edición en línea, si fuese una revista impresa, diría ISBN, eso es muy importante, en la próxima... Eh, si tenemos un próximo taller, después voy a mostrarles por qué es importante el ISDN al guardar. Volumen 6, número 1 del 2019. ¿Y en qué páginas de la revista salió este, este artículo? ¿Sí? ¿En qué páginas? Idioma español. Y acá tenemos el texto completo, si es que quiero leer todo el texto. Esto que yo tengo acá vendría a ser nada más que el resumen. ¿Sí? El resumen. Entonces seamos estratégicos y les pregunto a ustedes ¿ para qué me sirve el resumen de un artículo eh, de un artículo científico? Para reconocer si vamos a poder utilizar? Sí me va a ser útil. En el resumen, si el resumen está bien hecho, el resumen tiene el tema, tiene los objetivos. Tiene la metodología, tiene la población, los resultados y las conclusiones. Yo no necesito leer el artículo para saber si me va a ser eh, útil o no. En el resumen, si está bien hecho, porque hay veces que el resumen está tan mal hecho que uno tiene que únicamente leer todo el artículo porque no tiene todos los elementos. En el resumen tiene que estar todo ya. Pero un resumen bien hecho me va a mostrar si es útil o no me es útil. Entonces ya no tengo que leer todo el artículo. Y si ahí yo me di cuenta que de verdad me va a ser muy útil por toda la información que tiene ahí, voy a bajar el PDF. Porque ¿qué pasa? Yo empiezo a bajar, 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 bajarme lleno de información y después bajo tanta información que ni siquiera tengo la capacidad de leer. Entonces, por eso nosotros tenemos que antes de seleccionar filtrar muy bien seleccionar bien y después recién bajar voy a eh, voy a bajar acá para que veamos la diferencia entre un resumen y un artículo inextenso sí porque esto que vemos acá es un resumen qué está en el resumen repito los datos de la del nombre los datos filiatorios quién escribió en qué revista está en qué año se publicó en qué página está si es que fue dentro de una revista y también el resumen de lo que tiene el, el artículo. Entonces ahí yo voy a poder saber si es que me interesa o no me interesa el artículo en sí. Voy a abrir este artículo suponiendo el caso de que realmente este es el artículo que yo quiero encontrar, pero que, que, va, que, que tiene la información que yo necesito. Entonces vamos a ver la diferencia entre un resumen y el artículo propiamente dicho. Miren que me pueden interrumpir en cualquier momento. La idea era tener un taller y me están haciendo tener una clase magistral. No era la idea de tener una clase magistral, era un taller. Profesor. Acá tenemos... Sí. Eh, no sé si, si, si se me pasó lo que mencionaste, o, o podrías este, aclarar otra vez un poquito esos estándares de APA, de ISO en cuanto al. al... A las menciones que se hace de los artículos, eh, ¿a qué se refiere? Sí. Cada tipo de bibliografía tiene una manera de, de citarlo, en la bibliografía, sobre todo, ¿verdad? Entonces, eh, los gestores bibliográficos, como por ejemplo Sotero, eh, Mendeley, EndNote, lo que hacen es yo cargo la información y ellos me van a, a eh, mencionar o me van a fabricar, me van a desarrollar mi bibliografía de forma automática. ¿sí? Entonces, por eso es importante que ustedes sepan también manejar los gestores bibliográficos, porque ustedes van a cargar esta información en esos gestores bibliográficos y van a poder citar de forma automática y van a poder... Eh, elaborar la bibliografía de forma automática también. Acá les quiero mostrar tres formas distintas de mencionar un mismo, una misma fuente. Fíjense, esto es un libro. Según APA es así. Duarte con minúscula FGJ, eh, FJG 2018, la profesión académica, bla, bla, bla. El otro formato que hizo 690 es Duarte con mayúscula. Y se pone todo el nombre in extenso, no con, las, eh, no con las siglas, ¿verdad? Y según MLA, es otro otra vez. O sea, cada formato, eh, Vancouver, por ejemplo, tiene otro formato. Vancouver es un formato que utilizamos más en el área de las ciencias médicas, que en este caso no tiene, pero al poner acá en EndNote, eh, baja automáticamente la, la referencia para que lea nuestro gestor bibliográfico, ¿sí? Entonces, ¿Profe? les quiero, sí. Buenas noches a todos. Buenas Una noches. consulta justamente acerca de eso. Eh, por ejemplo, en, en esa opción de comillas, no tengo el de Vancouver, solo esos tres. ¿O hay en algún otro sí. lugar donde pueda acceder al de Vancouver? Es lo que te, te estaba explicando. Por ejemplo, eh, viste que tiene otros formatos aquí abajo donde dice uh -huh. Viptex, EndNote, Refman, Reworks. Estos son formatos que bajan para todos los formatos. O sea, eh, 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 voy, voy a mostrar yeah, yeah, yeah. esto. Cuando yo, bajo, no cuando yo bajo ese archivito, voy a tener la siguiente información. Y aquí les voy a, a mostrar un poquitito lo que es el sotero. Esto es un adelanto. No era la idea mostrarles esto. Hoy no quería marearles, pero les voy a tener que mostrar para que entendamos. En el sotero acá marcamos, o sea que bajamos la información y guardamos. Si ustedes ven en el medio acá tenemos el nombre de la fuente y a la derecha tenemos qué tipo de fuente es, artículo, de revista académica, ahí tenemos el título, el autor, etcétera, etcétera, ¿Sí? Tenemos por ejemplo libros, artículos de revista académica, tengo también página web, etcétera, etcétera. Distintos tipos de fuentes. Ahora ¿Qué pasa? Vamos a suponer que yo estoy trabajando en una en un documento Word y esto es lo que eh, voy a mostrarles de forma práctica por qué quiero que se enamoren del gestor bibliográfico para que no tengan que nunca jamás ya preocuparse por citar y por hacer la bibliografía que es lo que muchas veces nos hace perder mucho tiempo y paciencia y, y cabello pelo, ¿verdad? Porque nos quebranta mucho. Entonces vamos a suponer que nosotros estamos trabajando en Sotero. ¿sí? Entonces, eh, el programa Sotero o Mendeley generalmente ya viene preparado para trabajar con, con los programas de gestión de, de texto, ¿verdad? ya sea Word, LibreOffice o lo que sea. Y voy a hacer una pequeña demostración. La idea es la siguiente. Vamos a suponer que nosotros estamos escribiendo un artículo, ¿sí? Entonces, eh, tal como lo dijo, eh, tal como lo expresa, vamos a ponerle Piaget, ¿verdad? Entonces, si yo ya guardé, si yo ya le guardé a Piaget acá, ya no voy a poner yo el nombre Piaget, sino que voy a abrir el sotero y voy a, a, a buscarle, yo ya tengo en mi biblioteca personal particular el sotero, ¿sí? Entonces, fíjense ahí que me pregunta el un poco. Me pregunta el programa en qué formato yo quiero quiero que esté. Ven ahí los formatos. Ven acá los formatos que ahí está APA, que está Vancouver, que está están todos los formatos. ¿Se ve eso? Sí, sí, profe. ¿Sí? Bueno, vamos a suponer que lo que yo quiero es formato Vancouver, que fue tu pregunta, ¿verdad? Entonces voy a venir abajo y voy a darle Vancouver, ¿sí? Y ahí voy a poner español y le voy a dar OK. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer ahí? Voy a buscar eh, de lo que yo tengo ya guardado. Esto es pre, posterior a hacer una, una búsqueda... Una búsqueda previa. Un, un momentito, por favor. Profe, no terminé todavía mi reunión. Ya enseguida te paso. Perdón. Me extendí un poquito más con ustedes. Pero me parece importante eh, cerrar este tema. Fíjense que acá tengo todas estos, estas fuentes que yo guardé en mi biblioteca. Hablan de Piaget. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a seleccionar la fuente de, de la que voy a estar hablando ahora. Que es justamente de los estadios de desarrollo. Y le doy OK. Y entonces ahí, ¿qué va a pasar? En mi Word, ¿qué es lo que yo voy a lograr ahí, según Vancouver? Porque Vancouver en la, en la cita no pone el nombre del autor, pone por número, se, se, se cita por número de aparición. Entonces yo dice que es Piaget. Según nos expresa Piaget, ¿verdad? Eh, los estadios del desarrollo del niño. Requieren cierto nivel de madurez. Esta es una cita. Seguido a eso voy a decir que eh, las actividades de estimulación temprana, voy a ver quién habla de estimulación temprana. Entro otra vez en mi sotero. En el sotero yo puedo buscar por nombre, puedo buscar por año, puedo buscar por nombre de autor. Entonces ahí puedo poner estimulación. ¿Se ve mi buscador de sotero ahí? ¿Sí? Sí, sí se es. ve. Bueno, ahí tengo tres que me hablan de estimulación: estimulación temprana, importancia del juego como herramienta, estimulación temprana, guía de actividades para niños de dos años, de te estimulación temprana. Voy a usar este de aquí. La estimulación temprana, entonces es una. Eh, la estimulación temprana, y ahí pongo la cita. Es una herramienta imprescindible en el desarrollo o recuperación del retraso en el mismo. Punto aparte. Eh, voy a hacer una tercera cita, solo para mostrar cómo. tenganme paciencia. Eh, vamos a ver ahora algo que decía Vygotsky. Ahí está, educación y desarrollo y la teoría de Vygotsky. Entonces, dice este que el andamiaje, andamiaje es un proceso de interacción entre el niño y sus modelos a seguir. Ahí está. Tengo tres citas, entonces. Vamos a suponer, esto yo puedo hacer todo lo que yo quiero. Ahora vamos a suponer que yo... Escribí, escribí, escribí y llegué a andamiaje, mi Llegué a mi sección bibliografía. ¿Sí? Bibliografía. ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahora? Yo voy a directamente poner agregar bibliografía y lo que va a hacer el sotero es agregarme la bibliografía de las citas que yo cargué automáticamente. En este es el formato Vancouver. Y vamos a suponer que nos equivocamos por alguna cuestión. No, había sido no, en Vancouver, hiciste mal, tiene que ser en APA. Entonces acá nos vamos a cambiar. En preferencia de documentos, vamos a irnos. ya Sé que nos están viendo, voy a volver a poner el... Eh, ¿Dónde está ese? Ahí en preferencia de documentos, no veo acá para... Ustedes ven ahí la... No, no se ve, profesor. No, no se ve. Ok. Un ratito. Acá está. Voy a abrir preferencia de documentos y voy a cambiar. ¿Qué voy a cambiar? Voy a cambiar el formato de citas. Porque ahora me pidieron APA. Entonces voy a usar APA séptima edición. Ok. Entonces, ahí qué es lo que voy a hacer. Voy a cambiar. Le doy OK. ¿Y qué es lo que va a pasar? simplemente lo que va a pasar es que mi sotero se va a transformar, mi, perdón, mi, mi texto va a cambiar las citas, fíjense cómo ahora las citas tienen apellido y año, como dice APA, pero acuérdense que Vancouver es solamente el número, está por apellido y, eh, perdón, está por con a, a, apellido del autor y año, y abajo está en orden alfabético. Vancouver no es por orden alfabético. Vancouver es por orden de aparición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En el orden que yo le voy citando, tiene que aparecer en mi bi bibliografía. Pero APA tiene que aparecer en orden alfabético. Si ustedes no manejan esta tecnología, se van a volver locos para cambiar un texto eh, del formato Vancouver al formato APA. Y eso es lo que no, no queremos que pase. Lo que queremos es que ustedes manejen esto de forma total. Bueno, entonces, esto es, eh, era una demostración práctica eh, para mostrarles las, algunas estrategias. Yo les voy a dejar. Acá también quería compartir con ustedes eh, algunos sitios de búsqueda, que son bastante y muchos. Eh, yo les voy a ir dejando esto en el... En el foro voy a dejar este video. En el foro de novedades voy a dejar este video. Y les voy a dejar también los, los sitios de búsqueda. Ahí tienen, por ejemplo, el repositorio Cielo, Medline, Google Académico, LatinDex, y tienen acá un buscador de palabras clave para el área de educación y para el área de salud. ¿sí? Si ustedes no saben... ¿Qué palabra clave es? Ustedes ponen el tema y ahí les va a tirar las palabras clave. Esto les va a servir muchísimo si es que quieren escribir artículos científicos o quieren hacer una tesis para que no tengan que estar inventando palabras clave. Las palabras clave no se inventan, se tienen que utilizar las palabras clave oficiales. Este, estos son tesauros de palabras clave, tanto para el área de humanística, arriba este que dice Eric es para el área humanística y sociales, y DESC eh, es para el área de salud. Por último, como regalo de, vamos a decir, como la, la culminación para los que quedaron hasta el final, comentarles este sitio, este es un sitio que tiene mucha polémica, ustedes, van a decidir con su criterio si está bien o está mal utilizarlo, pero yo voy a mostrar igualmente porque es un recurso que existe en la actualidad. este es un sitio hecho por una mujer rusa eh, a modo de protesta, en donde lo que ella hizo fue poner a disposición del mundo todas las investigaciones, revistas, todo lo que tiene acceso pago. Yo simplemente pongo acá la dirección web o el DOI, el número, y aunque sea un acceso pago, esto me desbloquea y me, me da el, eh, digamos, me da acceso. ¿En qué se basó ella para, para hacer esto? En decir que la información y sobre todo la información científica es un derecho humano por el que no se puede pagar y que información clave como por ejemplo... El desarrollo de vacunas, el desarrollo de medicamentos, son eh, accesos eh, que no, no pueden tener precio y eso no se puede comerciar. Entonces, como una especie de, de protesta que ella hizo, creó este sitio que lo que hace es desbloquear esos sitios que son pagados. ¿Es ético o no? Es ético. La, la comunidad científica en el mundo está dividida entre si sí es ético o no es ético, pero igualmente yo les dejo porque me parece que en un país con tan poco acceso a la información científica como en nuestro país, sí tenemos que optimizar recursos y sí tenemos que echar mano de repente a estas, a estas cuestiones, porque yo sí creo en el acceso libre y a mí sí me parece que realmente el acceso a la información debería ser un derecho humano y restricto. Entonces, es por eso que les doy no como algo que tienen que usar, pero una posibilidad si es que lo ven como algo que es útil para experimentar. Bien, entonces esto va a estar cargado en el foro de novedades, tanto la clase grabada como los sitios que vimos hoy y vamos a ver si es que tenemos un último taller para el uso de sotero. ¿Está bien? ¿Qué les pareció el tema de hoy? Súper interesante, profe. Bueno, ¿les va, ¿les va a servir? Totalmente, de profe. Bueno, sí. que sí. <laughs> bueno, bueno. Para la tesis específicamente. Sí, también, también. Y cuando sean docentes, también para poder buscar material de apoyo, ¿verdad? Para, para poder también. saber dónde buscar. Excelente. Bueno. Ya no les quito más tiempo, muchísimas gracias por su aguante, por su apoyo y cualquier cosita estoy a las órdenes siempre en el, en el foro de, de consultas, ¿sí? Adelante con las actividades. Bien, bien. Las dos actividades ahora no se entregan. Uno se programa en aula de Classroom y el otro simplemente es participar del foro. No, tiene, no, es, no es un examen ni, ni un trabajo tampoco. Es simplemente para mirar un poco... La, la opinión de ustedes sobre los temas que estamos desarrollando. Muchas gracias. ¿eh? Muchas gracias. gracias. Que tengan buenas noches. Gracias, profe. Dale, chao, chao. Gracias, profe. Dale.